Buenas noches a todos. Bienvenidos al programa La Voz de la Fundación contra el Terrorismo Guatemala. Estamos transmitiendo desde Guatemala, Centroamérica, para todo el mundo, en línea, a través de www.frateramerica.com. El día de hoy, pues, mi nombre es José Daniel Rodríguez. Voy a tener el gusto de conducir el programa de hoy. Y nos enfocaremos en un tema de especial importancia para Guatemala, pero que también puede servir de ejemplo y de referencia histórica para el resto del mundo. Hablaremos sobre el golpe de Estado ocurrido el 23 de marzo de 1982, mediante el cual luego de una junta de gobierno asumió el poder el general Efraín Ríos Montt, quien hoy es juzgado por el supuesto delito de genocidio. Entonces hablaremos un poco del contexto histórico en el que se dieron esos hechos, la importancia para Guatemala y para el resto de los países de Latinoamérica, cuáles fueron las políticas que se implementaron durante esa jefatura de Estado, y vamos a mencionar también unos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, los cuales fueron publicados por la Fundación contra el Terrorismo, que se refieren al... es una versión oficial, por los canales oficiales, de la visión que tenía el país con respecto a las políticas de derechos humanos durante esa jefatura de Estado. Entonces, para tratar estos temas, tengo el gusto nuevamente de entrevistar al capitán Óscar Platero Trabanino, quien ha escrito varias obras ya de contenido histórico desde la perspectiva militar. La farsa del genocidio, por ejemplo, la pueden encontrar en Amazon. Vale la pena comprarlo en español. También Las batallas por Guatemala, otro compendio histórico que también les sugiero adquirir. Lo encuentran en Amazon en versión digital. Buenas tardes, Capitán Platero, gusto saludarlo. Es un gusto nuevamente estar con usted, José Daniel, gracias por la invitación. Le mando un saludo al equipo de Frater América y toda su distinguida audiencia. Gracias a usted por acompañarnos nuevamente, Capitán. Bueno, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, ¿podría comentarnos algunos hechos relevantes que hayan ocurrido en el país durante el gobierno anterior al general Lucas, el gobierno del general Lucas, por ejemplo, para que comprendan un poco los hechos en los que se dieron el movimiento este del 23 de marzo de 1982, Capitán? ¿Cómo no? Pues básicamente... los años, el final de la década de los 70s y el inicio de la década de los 80s, tanto para nuestro país como para la región, fueron sumamente conflictivos. Nos enfrentábamos, como lo he dicho en algunas oportunidades que he tenido el honor de estar frente a esta distinguida audiencia, nos enfrentábamos a una amenaza marxista totalitaria, a un concepto innovador de guerra política, guerra ideológica. Estábamos inmersos dentro del conflicto este-oeste y básicamente nuestros países se fueron viendo comprometidos, por así decirlo, a la lucha, a esa disputa por el poder que se daba entre la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas Soviéticas como plataforma mundial, como un eje de poder mundial, y los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Los 70s, en el caso de Guatemala, había habido, una conflictividad muy importante desde la década de los 40s, prácticamente, para quienes desconocen la historia de mi país. Rápidamente quisiera comentarles que los partidos comunistas latinoamericanos estaban muy activos desde la Revolución Bolchevique en 1917 en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, prácticamente para hablar de la región mesoamericana, habían ido creciendo los niveles de organización de las estructuras de masas a las cuales ellos le llaman organizaciones sociales. Entonces, prácticamente nos encontrábamos
durante con un crecimiento que fue ascendente, se dio la Revolución de Octubre de 1944, que fue una revolución con, digamos, intencionalidad y con matices nacionalistas, que por falta de esa preparación de cuadros que tradicionalmente ha habido, digamos, dentro de algunos sectores latinoamericanos, y no puede ser, digamos, no se ha salvado de ello Guatemala. Prácticamente fueron los cuadros comunistas inmersos o incrustados dentro de las universidades, dentro de los sectores educativos y dentro de los sectores políticos clandestinos, quienes se fueron haciendo del control de esta revolución. Llegó, se dio la época, digamos, de la llegada de Juan José Arévalo a la presidencia, y los 5 años de gobierno de Arévalo prácticamente fueron como una plataforma, como una especie de crear las condiciones para que cuando llegara Jacobo Arbenz Guzmán, después del asesinato del coronel Francisco Javier Arana, que era el líder de la oposición, Sí. prácticamente ya el Partido Comunista Guatemalteco se consolidó alrededor del presidente, y iniciaron, digamos, todo lo que todos conocemos como fue el gobierno arbencista. El Partido Comunista se fue consolidando, y al afectar intereses norteamericanos que estaban fuertemente establecidos en la región y en nuestro país, por supuesto, sobre todo en la costa sur y en la costa atlántica, entonces el Departamento de Estado de los Estados Unidos, prácticamente con apoyo de la CIA, en uno de los momentos tal vez más álgidos de la Guerra Fría, digamos en la administración Eisenhower, prácticamente ellos montan la Operación Éxito, y prácticamente se da la invasión de 1954 por gente financiada y dirigida por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Luego viene una época de inestabilidad, en donde se suceden gobiernos y juntas militares, etcétera. Esto nos conduce más o menos a finalizar la década de los 50, con el ascenso al poder del general, electoralmente, por supuesto, el general Irígoras Fuentes. Pero coincidentemente, los castristas estaban haciéndose el poder Sí, en La Habana. Eso, sí. como lo he dicho en algunas otras oportunidades, se representó para Guatemala y para Latinoamérica en su conjunto, digamos, se dimensionó y se fortaleció la opción, digamos, de desestabilizar los gobiernos legítimos, instituidos prácticamente por teorías foquistas, marxistas, leninistas, orientadas desde la Organización Latinoamericana de Solidaridad, desde la OLAS, por el Partido Comunista Cubano, en donde prácticamente se dispersa, se hizo una. Se replicaron movimientos y focos guerrilleros por toda Latinoamérica. Cuando se inicia el primer ciclo guerrillero en Guatemala, yo creo que todo ese antecedente es conveniente, porque lo que pasa es Es que conveniente. si vemos el hecho Capitán. aislado, no vamos a entender, digamos, la dimensión de la situación, ¿verdad? Me decía, perdón. Ahora, si me permite hacerle una pregunta acá. ¿Cómo no? Bueno, en Guatemala, pues algunos oficiales del ejército formaron el primer ciclo guerrillero, como usted menciona. ¿Cómo no? Muchas veces en Guatemala hemos escuchado el argumento, pero si la guerrilla se formó en el mismo ejército. Entonces, ¿qué opina usted, por ejemplo, de esta afirmación? Lo que pasa es que recuérdese que una guerrilla no es necesariamente, no responde a, digamos, a una ideología. Una guerrilla es No. una forma de lucha irregular, pues, ¿verdad? Básicamente, la Exacto. utilizaron, digamos, Exacto. los españoles nacionalistas en contra de Napoleón III, cuando España fue invadida. Lo utilizaron, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, profusamente, digamos, por los movimientos de resistencia en contra, Sí. digamos, de los soviéticos o de los alemanes, etcétera. O sea, es la guerra irregular
a la cual se le denomina, digamos, prácticamente la guerrilla, que es el foquismo, fue una de sus figuras visibles Tácticas, diga. o sí, o tácticas visibles, sí, digamos, prácticamente no era ideológica. Lo que hubo acá fue un movimiento militar en contra de un Sí. gobierno, digamos, que no había respondido a las expectativas, digamos, de la población, no había Sí. respondido como era presidido por un militar en retiro, no había respondido a las expectativas también de un ejército altamente nacionalista que deseaba, digamos, estar al nivel de los estándares latinoamericanos y de la región. Había mucha Sí. corrupción, no había formación suficiente de cuadros, estábamos retrasados en cuanto a prácticamente las doctrinas de la época, doctrinas militares, y ello fue creando una descomposición interna, un sentimiento, digamos, de rechazo hacia la forma en que se conducía el Estado, y básicamente lo que hubo fue un levantamiento militar el 13 de noviembre de 1960, que fue encabezado por oficiales, algunos de ellos, por lo menos los más destacados, que habían retornado una época antes de ese movimiento de Fort Benning, en donde ellos habían hecho el curso de Ranger. O sea, ya Sí. prácticamente los Estados Unidos había, digamos, asumido un papel, digamos, más protagónico dentro del contexto de la oposición a la declaración de Castro, en donde él había dicho que su gobierno, pues, era un gobierno socialista, pues, ¿verdad? Entonces ya Sí. nosotros prácticamente estábamos dentro de esa situación, y los oficiales lo que hicieron fue un acto de rebelión. Ese acto de rebelión no era de ninguna manera ideológico, y lo que sucedió es Sí. que cuando fracasó el movimiento, ellos se retiraron, digamos, hacia el nororiente del país. No pudieron, digamos, resistir el embate militar que se lanzó contra ellos de las fuerzas leales al gobierno, y entonces se Sí. retiraron unos hacia El Salvador y otros hacia Honduras. Allá, encontrándose allá, los principales cuadros fueron copados, digamos, por enviados del Partido Comunista Guatemalteco, y entraron en relación con miembros del Partido Comunista Salvadoreño, y ahí fue donde ellos prácticamente fueron reclutados ya ideológicamente, y principió una formación sobre lo que era la teoría marxista-leninista y trotskista. Verán. Podría decirse que lo que buscaban era el conocimiento militar, de estrategia militar que tenían estas personas para que les sirviera los intereses de los partidos centroamericanos con esa ideología. Y bueno, podríamos decir que en el periodo 70-80 es el periodo más álgido del conflicto armado en Guatemala, ¿verdad? Sí, digamos, ¿Cómo póngale, por fue? ¿Cómo? ejemplo, perdón, Sí, no, le dígame. decía que, digamos, en el primer tomo de mi libro, Las batallas por Guatemala, yo hago ver, digamos, de que se ha pretendido estigmatizar, digamos, a los militares latinoamericanos como gorilas, como gente, digamos, reaccionaria, como gente, Sí. digamos, inculta, que prácticamente ha estado al servicio de intereses foráneos e internos, sobre todo económicos, y la realidad es que no ha sido así. Por supuesto, hay de todo en la Viña del Señor, pero sin embargo, institucionalmente no ha sido así. Históricamente yo lo demuestro en mi libro. Ha habido siempre oposición y malestar visible que se ha manifestado de estas maneras, digamos, en contra de gobiernos corruptos, porque uno de los grandes males que tiene Latinoamérica es, y por eso nos han denominado peyorativamente repúblicas bananeras, es el hecho Sí. de que prácticamente se haya institucionalizado una forma de corrupción descarada, como lo que está sucediendo actualmente en el país, pues, ¿verdad? Ese es uno de los mayores descontentos del cual se han aprovechado caudillos como Hugo Chávez, por ejemplo. Es aprovechar ese descontento de la población, vender una cosa y al final imponer otra por la fuerza. Sí, lastimosamente, digamos, siempre hay, yo pienso que el decir líder es un adjetivo calificativo.
muy importante, pero algunas veces hay cabecillas que, digamos, en base a coyunturas especiales o particulares, se apropian, digamos, de los movimientos que nacen tal vez con intenciones sanas, positivas, aun cuando no sea, digamos, la forma, digamos, tal vez idónea como para hacerse escuchar y hacerse tratar de reencauzar, digamos, los destinos de nuestras naciones, pero sí, derivan algunas veces en ese tipo de situaciones, las cuales desvirtúan completamente los principios que los motivaron, pues, ¿verdad? En el caso guatemalteco, prácticamente con la derrota del movimiento del 13 de noviembre de 1960, se da un periodo de prácticamente 2 años, o año y medio, en el cual los comunistas, los marxistas, estaban tratando de copar el partido. Recordemos que en ese entonces solo existía en Guatemala Partido Comunista, no habían guerrillas organizadas. Sin embargo, el hecho de que Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro en algún momento estuvieron en el país, pero sobre todo Ernesto Guevara, y él hizo mucha, digamos, amistad, por llamarlo de alguna manera, con algunos militares exarbencistas que habían sido permeados por la ideología, digamos, de la gente que rodeaba a Arbenz. Y algunos de ellos se dirigieron a los oficiales, a esos sí, líderes principales del movimiento, y póngale, prácticamente lo que hicieron fue reclutarlos, cooptarlos para que se sumaran a la lucha ideológica. Pero ya en 1962, como lo decía hace algunos días, ya prácticamente el Che Guevara había, digamos, creado las condiciones para que se preparara el primer grupo guerrillero guatemalteco en Cuba, el cual hizo su ingreso dirigido por el Patojo Cáceres y por otros cuadros marxistas de diferentes estratos y sectores, que fueron quienes dirigieron la columna 20 de octubre en Concoa y que fue derrotada en términos de 72 horas por el ejército de Guatemala. Sin embargo, a partir de ahí surge, se inicia ya en sí el primer ciclo guerrillero, nace el movimiento revolucionario 13 de noviembre, al cual se suma los remanentes de la columna 20 de octubre y la JPT, o sea, la Juventud Comunista, y prácticamente hacen el primer embrión guerrillero, la primera organización guerrillera, de la cual tiempo después surgen las Fuerzas Armadas Rebeldes, respaldadas por el Partido Comunista y por los militantes, ya los integrantes del movimiento MR-13, ¿verdad? Ese periodo se le denomina primer ciclo guerrillero o primer ciclo revolucionario, dice la izquierda, ¿verdad? Y comprendió más o menos de 1962 hasta 1971 o 72, cuando la guerrilla guatemalteca fue derrotada en toda la línea en el nororiente de nuestro país, en la Sierra de las Minas y áreas circundantes, y ellos tuvieron que replegarse luego de la derrota, volviendo a reunirse, digamos, en el norte del Petén, en el norte de la nación, en el departamento del Petén y el norte de Alta Verapaz, ¿verdad? Ahí nace el segundo ciclo guerrillero. Y desde 1972 hasta 1996, que prácticamente se firma la mal llamada paz, que no ha llegado aún al país, prácticamente se da por terminado o comprende el segundo ciclo guerrillero. Ahora, dentro de este segundo ciclo, hubo, digamos, una época, digamos, de mayor intensidad. Fue el clímax, por decirlo así, digamos, del enfrentamiento. Fue cuando ya se conformaron las tres organizaciones, la ORPA, que nace como una disidencia de una regional, de las Fuerzas Armadas Rebeldes, de las FARC, el EGP, que había surgido también como otro grupo de las FARC que se estaba entrenando en Cuba y que dio pie a la conformación del EGP, y prácticamente
el Partido Comunista y su brazo armado, que fue la COMIL en determinado momento, con mucho menor incidencia. Capitán, sí, perdón. Una pregunta. La guerra de guerrillas, pues, en Centroamérica fue bastante extendida y en algunos lugares estas guerrillas con ideología marxista llegaron a tomar el poder. ¿Cuál es el hecho que usted considera que es el más importante para que en Guatemala pues nunca haya tenido un movimiento armado que pusiera en riesgo pues realmente la institucionalidad del país? Pero sí fue un movimiento de baja intensidad de demasiado tiempo que fue costoso, tanto en vidas como en infraestructura. ¿Cuál es el factor más importante por el que usted considera que aquí no lograron tener la presencia que en otros países? Lo que sucede es que, digamos, también, cada país tiene, digamos, unos perfiles o tiene características diferentes, ¿verdad? Póngale, por ejemplo, en el caso salvadoreño jamás podrá compararse con el caso guatemalteco ni el caso nicaragüense, ¿verdad? Porque tenían completamente aristas diferentes. Fíjese que hay factores exógenos y hay factores internos, digamos, que incidieron prácticamente en la derrota del general Anastasio Somoza en Nicaragua. Yo hacía la relación y ahí es donde vamos a ir encajando y dirigiéndonos hacia qué sucedió el 23 de marzo y cómo se crearon las condiciones para ello. Prácticamente al final de la década de los 70, las guerrillas, tanto la ORPA, las FARC, el EGP, que eran prácticamente los grupos armados principales que intentaban derrotar por la vía de las armas al gobierno de Guatemala, unos estaban operando sobre todo en áreas rurales y sus respectivos frentes urbanos fueron derrotados sucesivamente, primero en los 70s y luego en 1981 de una forma muy contundente. Pero el ascenso, digamos, porque la guerrilla no es el fenómeno, digamos, insurgente, no hay que visualizarlo solo como el movimiento armado, como las estructuras, los frentes guerrilleros básicamente, porque ellos tienen partes muy importantes y esquemas muy importantes para ellos y su estrategia, que digamos normalmente se soslayan, por ejemplo los frentes internacionales, digamos de estas estructuras que tenían plataformas importantes de apoyo en Cuba, en México, en Nicaragua, en Costa Rica, en España. Por decir algo, por ejemplo, pero aparte estos frentes internacionales que conducían, digamos, la venta, por decirlo de alguna manera, de la imagen de estos modernos Robin Hood, como ellos pretendían vender su idea o su imagen, así es. Prácticamente escondían, digamos, esa actitud terrorista que nace y vive, digamos, a la sombra de estas organizaciones, pues, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de el EGP, que fue una de las organizaciones la mayor, la más sanguinaria que hubo en el país, ellos y las FARC estuvieron, ligados completamente a estructuras de masas, o sea, a las actuales o a las en ese entonces también denominadas organizaciones sociales. El EGP llevó había una diferencia entre lo que orientaba, digamos, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, digamos, en cuanto a la lucha de los obreros, porque ellos pretendían o consideraban que las luchas se iban a hacer dirigidas por el proletariado, o deberían de ser lideradas por el proletariado. Sí. Y ellos denominaban proletariado, digamos, proletarios, básicamente los artesanos, obreros, digamos, sobre todo en las áreas urbanas, y ellos marginaban, al contrario de como lo hizo posteriormente Mao Zedong, digamos, en la China comunista, ellos se basaban su esfuerzo principal, su objetivo, sobre los obreros o el proletario urbano. Sin embargo, el EGP, muchos de sus cuadros fueron entrenados en Vietnam,
del sur, ¿verdad? Sí. Ellos recibieron fuerte adoctrinamiento por parte de la guerrilla del Vietcong. Recuérdense ustedes que prácticamente al final de los 60 Estados Unidos estaba enfrentando una de las crisis más altas, digamos, en la guerra de intervención que tuvo en el sudeste de Asia. Prácticamente tanto Tailandia como Camboya, Laos, prácticamente contaban ya con algunos focos importantes guerrilleros, y Vietnam del Sur prácticamente estaba casi en manos del Vietcong. Entonces, prácticamente este concepto de guerra popular prolongada se lo transmitieron a los guerrilleros guatemaltecos, al ejército guerrillero de los pobres, y ellos lo vinieron a instaurar aquí sobre nuestro campesinado occidental, sobre todo, sobre nuestro campesinado indígena. Ellos, de ahí nace, digamos, alguna tesis indigenista que ellos siguen blasonando hasta el momento, y prácticamente a lo que yo quería, digamos, llegar, es que no se debe ver la insurgencia solo como los movimientos armados rurales, propiamente los frentes guerrilleros. Hay frentes urbanos, hay células terroristas que operan dando golpes de mano y acciones de terrorismo puro en las áreas urbanas, pero aparte de eso están las masas, o sea, sus bases de soporte, y esa manipulación de masas es la que persiste y es la que en determinado momento hacía factible o no, digamos, la posible toma del poder. En el caso de los salvadoreños, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, lo decía bien Joaquín Villalobos, uno de los dirigentes guerrilleros más conocidos del FMLN, que eran cinco organizaciones las que lo integraban, si mal no estoy, él era del ERP. Prácticamente, él decía que las montañas del Salvador eran sus masas, y con ello, pues, ¿sí? Lógicamente, él hacía ver de que, digamos, los frentes guerrilleros del Farabundo Martí lo que hacían eran golpes por sorpresa, ataques, digamos, tipo guerrillero, ingresaban, atacaban y se retiraban siempre a sus santuarios. Pero el adoctrinamiento fuerte que ellos habían hecho en diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, prácticamente es la que los hizo a ellos estar a punto de tomar el poder. Los sandinistas, de alguna manera, habían trabajado en esa línea también. Los principales cuadros sandinistas, Daniel Ortega, su hermano, Víctor Tirado, etcétera, prácticamente ellos fueron organizados y fueron entrenados inicialmente por guerrilleros cubanos y guatemaltecos. Era un hecho conocido, digamos, en las Fuerzas Armadas Rebeldes, de que algunos de los principales cabecillas, digamos, de estas facciones habían, adoctrinado a los primeros cuadros militares del Frente Sandinista. Las condiciones allá se dieron de diferente manera. La intervención, la llegada al poder de Jimmy Carter, o Jimmy Castro, como nosotros le decíamos, sí, en 1976, me parece, 75-76, prácticamente dio un viraje a la política exterior de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica. Y ellos, como siempre lo han hecho, traicionando a quienes han sido sus aliados, sí, históricos, lo han hecho por todo el orbe, históricamente, hijos de la pérfida Albión tenían que ser, ¿verdad? Entonces, sí, prácticamente, entonces prácticamente ellos le dieron la espalda, así como se le dieron la espalda al Shah de Irán, así como le dieron la espalda a Nguyen Van Thieu en Vietnam del Sur, así como, etcétera, etcétera, ellos fueron por todo el mundo, como dejaron en Bahía Cochinos o en Playa Girón, abandonaron a su suerte a quienes ellos habían organizado en Guatemala y en Nicaragua, etcétera. Esa secuencia, lo que acaban de hacer en Irak, pues, solo fueron a provocar una guerra, que ellos luego salen corriendo, dejan la crisis en el lugar, al igual que en Afganistán, y prácticamente ellos sacan sus fuerzas y ya
tratan de mantener la vigencia de sus intereses geopolíticos, ¿verdad? Pero refiriéndome a Nicaragua, prácticamente la llegada de Carter significó, digamos, llevar al patíbulo a Somoza. Le cortaron abastecimientos en armas, les cortaron abastecimientos en municiones. Los ejércitos pequeños regulares nuestros tenían pequeñas reservas estratégicas, digamos, para guerras de corta duración. Y prácticamente la Guardia Nacional Nicaragüense, cuyas unidades, algunas libraron grandes combates y fueron dirigidas por valientes soldados, como Pablo Emilio Salazar, el comandante Bravo, ¿verdad?, que peleó en el Frente Norte, algunos oficiales de la EBI, la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, que lucharon hombro a hombro con su tropa y que lograron hacer, digamos, honor a su uniforme y a su formación. Prácticamente estaban sentenciados, nadie podía ayudarlos, ese cerco los asfixió, y prácticamente lo que hicieron los sandinistas fue crear las condiciones en un movimiento amplio de masas. Invitaron a participar a medio mundo, y como medio mundo estaba, digamos, prácticamente con ansias de que se terminara esa dictadura somocista que había durado muchos años, entonces prácticamente lo que ganó ahí fue los quienes ganaron la guerra en contra de Somoza fueron las masas, pero con los factores exógenos esos que le indico. Esa es una de las diferencias importantes. En el caso de El Salvador, como repito, perdón, ellos casi lograron, a pesar del importantísimo apoyo militar que le dieron los gringos al ejército salvadoreño, sobre todo en medios aéreos, del cual nosotros carecimos durante todo el enfrentamiento, ¿verdad? Prácticamente lograron un empate militar. Hubo combates urbanos de gran dimensión, pero no lograron, no logró el FMLN su objetivo de derrotar al ejército salvadoreño. En el caso nuestro, prácticamente el segundo ciclo guerrillero lo luchamos solos. Recibimos algún apoyo, tal vez significativo más que todo, pero no masivo, digamos, de nuestros tradicionales aliados y leales aliados, la República China en Taiwán e Israel, ¿verdad? Entonces, pero los señores norteamericanos, los señores del norte, prácticamente lo que querían era sacrificar al ejército de Guatemala y no lo lograron. Tenemos en el libro, en el tercer tomo de las batallas por Guatemala, yo presento un documento que es la historia de la ORPA, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, un documento del Miami Herald, en donde con nombres, apellidos, firmado por los investigadores que hicieron la nota, prácticamente ellos dan a conocer cómo la CIA le trasladó por vía aérea grandes cantidades de armamento moderno a la guerrilla guatemalteca. Entonces, eso nos puede dar a nosotros más o menos una idea de quiénes son los norteamericanos, ¿verdad? Sobre que conste que no estoy hablando del pueblo norteamericano. No es una crítica a ese gran pueblo luchador, ese crisol, ese melting pot, como decían muchas personas. No, es a la perversa al establishment quienes han dirigido el Departamento de Estado históricamente, ¿verdad? Bueno, esto de que el mismo gobierno de Estados Unidos le facilitaba armas a la guerrilla terrorista en Guatemala, y así como lo ha hecho en otros países, también es para poner las piezas en el contexto que a ellos les interesa en determinado momento, ¿verdad? O sea, ellos ven sus intereses en determinado momento. Ahora, la estrategia de masas de la que hablábamos, durante finales de los 70s, principios de los 80s, en Guatemala se vio esos desaciertos que se habían tenido en otros países y cuál era la estrategia que estaban siguiendo, sobre todo el EGP, en los departamentos del occidente. Entonces el mismo ejército de Guatemala, como política de Estado, implementó también
recuperar a ciertas regiones, atrayendo a la población que por algún motivo se había integrado a grupos irregulares para que se reintegrara, se dieron amnistías, se les dio tierras y se formaron las primeras patrullas de autodefensa civil. ¿Podría Así contarnos es. un poquito sobre estas políticas? ¿Cómo no? Solo para finalizar, digamos, lo que estaba comentando, hay algunas cosas que son muy interesantes, que, digamos, si nuestra población, nuestros jóvenes no lo conocen, mucho menos lo van a conocer nuestros amigos, digamos, en el exterior. El Ejército de Sí. Guatemala, para el inicio, bueno. La última etapa de los 70 se dio un repunte del movimiento de masas en Guatemala. Prácticamente el hecho de que las tres organizaciones, luego la caída, digamos, de Nicaragua en manos de los sandinistas en 1979, prácticamente esbozaron ellos, le dieron vida a la teoría del dominó, que también estaba siendo utilizada en el sudeste de Asia. Y prácticamente empezó a venir, a llegar gran cantidad de recursos y los cubanos, el Departamento de América le ordenó a sus acólitos, a sus súbditos, a sus, ¿cómo llamarle?, a la gente que dependía de ellos, a la guerrilla guatemalteca, les ordenó que tenían que unirse. Así como se habían unido los cinco grupos salvadoreños, orientó que tenían que unirse si es que querían seguir recibiendo armas y recursos. Entonces nace la URNG y eso prácticamente lo que provocó es que tanto las organizaciones de masas que tenían la guerrilla en el área rural, que eran las fuerzas irregulares locales, como las organizaciones de masas que llamadas grupos sociales en las áreas urbanas, fueran esbozando ya un plan para una insurrección en 1981. Todos estos conflictos, todos estos enfrentamientos, digamos, pueden tener una deficiencia terrible o digamos, un puntal muy importante, que es el hecho de las funciones de los organismos de inteligencia. Gracias a Dios nosotros tenemos el orgullo de poder decir que la inteligencia guatemalteca, la inteligencia militar guatemalteca, siempre ha sido muy, muy destacada, ha sido muy eficiente. Y durante toda esa etapa de final de los 70s ya se veía venir a través de todas la red de inteligencia y todas las acciones de inteligencia que estaban en movimiento, se veía venir la amenaza inminente. Se estaba en contacto con los salvadoreños, se sabía que en El Salvador la misma guerrilla decía, y nosotros lo encontrábamos en algunos documentos capturados en los combates contra los grupos guerrilleros, tanto urbanos como rurales, de que ellos estaban preparando la ofensiva final en contra del gobierno salvadoreño para diciembre de 1980. Finalmente se dio en 1981 y fracasaron, pero ya en Guatemala ellos, en una ebriedad o borrachera de triunfo que tenían, ellos decían de que nos iban a fusilar a todos los oficiales en marzo del 82 y a los soldados guatemaltecos frente al Palacio Nacional. Por supuesto, ellos, como malos estrategas, ellos planificaron en base a supuestos, ellos planificaron en base a intención y no a capacidad. Y eso fue lo que les provocó la derrota, pues verá. Con respecto a lo que usted me preguntaba, básicamente Las hubo, políticas de Estado. sí, Las prácticamente políticas de Estado en ese periodo. el final del gobierno del general Lucas, que prácticamente estaba en sus postrimerías cuando se dio el golpe de Estado del 23 de marzo, porque le iba a entregar el poder al general Aníbal Guevara, que había sido electo en ese momento. Pues prácticamente esto vino a ser un parteaguas porque si bien es cierto, ya había, digamos, una ofensiva vigorosa y fuerte por parte del ejército, ya había una estrategia victoriosa en movimiento, ya habían transcurrido más o menos 5 o 4 meses desde que se había lanzado la ofensiva general contra los frentes guerrilleros, prácticamente faltaba
darle forma y darle profundidad a una estrategia de Estado que en una forma prácticamente profesional, con basamentos sólidos, saliera a recuperar a esas grandes o a esos grupos sociales campesinos en el noroccidente del país que habían sido abandonados por el Estado históricamente. Entonces, con la llegada del general Ríos al poder y el grupo que prácticamente dirigió a partir del derrocamiento del general Lucas el Estado, durante ese periodo se dio pie a una política de Estado, considero yo, más integral. Se logró hacer llegar a través de programas como Fusiles y Frijoles, por ejemplo, digamos, involucrar a los campesinos, digamos, que se encontraban en extrema pobreza, que habían sido permeados por la guerrilla y que ya los habían abandonado. Prácticamente se les organizó en las patrullas de autodefensa civil, se les dotó de armamento defensivo y prácticamente se les dio todas las condiciones para que ellos pudieran, digamos, reactivar su forma tradicional de vida agrícola o de producción agrícola en las regiones más afectadas, pues, ¿verdad? Bueno, capitán, aquí me gustaría detenerme un poco para explicar los hechos ocurridos el 23 de marzo de 1982. Usted, tengo entendido, pues usted era parte de la Guardia Presidencial del general Lucas y sería interesante pues escuchar su opinión al respecto, cómo vivió usted esos días, ese día, mejor dicho. Bueno, pues yo considero, hablando en primera persona, que todo lo que pudiera ser enfrentamientos entre soldados, entre hijos de una misma madre que nos formó la Escuela Politécnica, prácticamente era nocivo para el futuro de la institución. Sin embargo, la coyuntura política creó las condiciones para que un grupo de oficiales fuera permeado por algunos políticos de la derecha guatemalteca que habían perdido las elecciones ante el general Aníbal Guevara en ese momento. No voy a entrar a valorar si las elecciones fueron, digamos, bien conducidas o no, porque no me consta, eso fue político. En ese momento yo estaba pensando como soldado. Y prácticamente era comandante de pelotón en una de las unidades de la Guardia Presidencial. Cuando nosotros, en ese entonces, el despliegue, el dispositivo de las unidades militares había, digamos, impuesto un despliegue muy importante. Casi toda la fuerza estaba desplegada, porque el ejército de Guatemala para 1981 era un ejército muy pequeño. Nosotros teníamos aproximadamente 14.000 a 15.000 hombres y prácticamente estábamos empeñados en todos los frentes peleando contra todas las organizaciones. Salíamos de un frente de una operación contra un frente guerrillero, nos movíamos a otra organización, etcétera. El asunto es que en ese lapso mi unidad había regresado de combatir contra la ORPA a finales del año 1981. Y prácticamente estábamos reincorporándonos a los servicios como unidad de apoyo y de custodia, digamos, de la familia del señor presidente y de las estructuras que conformaban el Estado Mayor Presidencial. Nos sorprendió, en mi caso prácticamente me sorprendió ese día ver que algunos blindados que no eran de la Guardia Presidencial se habían movido, digamos, y se encontraban en los alrededores de la Casa Presidencial y del Parque Central. Nosotros nos encontrábamos, la unidad que estaba disponible, nos encontrábamos dando clases a nuestra tropa y prácticamente pues nos fuimos dando, conforme fue transcurriendo la mañana, nos fuimos dando cuenta de que eso era un golpe de Estado, pues era una rebelión. Entonces, teníamos una unidad custodiando la finca presidencial en el departamento de Escuintla,
teníamos la unidad de paracaidistas disponible ahí en la Guardia Presidencial, una unidad que tenía esa especialidad. Mi unidad también estaba disponible y teníamos los blindados ahí y bueno, prácticamente teníamos un batallón listo para defender al señor presidente. Cuando nos dimos cuenta de que había unidades de artillería ya emplazadas en contra del Palacio Nacional y la Casa Presidencial, pues lamentando lo que estaba sucediendo, teníamos que hacer honor al lema de la Guardia Presidencial: la Guardia muere, pero no se rinde. Y prácticamente lo que había sucedido es que también dentro de la misma, digamos, estructura del Estado Mayor Presidencial había sido permeada a su más alto nivel. El coronel Montalbán, quien dirigía el Estado Mayor Presidencial, tiempo después nosotros supimos de que él estaba al tanto de ese movimiento y había desviado a los principales líderes de nuestras unidades, se los habían llevado, y a los ayudantes del general Lucas se los habían llevado con un motivo baladí a hacer una inspección a la finca Santo Tomás. La idea era descabezar digamos, la posible defensa del señor presidente. Nosotros, pues como soldados y como soldados leales, lo que nos dispusimos a la defensa. Se organizó una defensa en profundidad. Nosotros se fueron ploteando básicamente todo lo que se hace en una situación de esas, con los morteros 60 milímetros, las piezas más cercanas, con los morteros 81 cubríamos lugares más retirados. Teníamos fusiles en retroceso 57 milímetros, apuntándole a los cilindros de nitrógeno de las piezas de artillería, porque sabíamos que un impacto sobre el cilindro de nitrógeno hace que la pieza vuela en mil pedazos y la deja inactiva. Fusiles sin retroceso 75 milímetros y 105, prácticamente los teníamos ya, se había ploteado, digamos, algunos lugares importantes de las unidades que estaban en la rebelión, y teníamos nuestros blindados listos para embestir a los otros blindados que estaban en las cercanías de la Casa Presidencial. Y había dos unidades. La unidad que estaba en Santo Tomás ya había se había aproximado hacia los linderos de la ciudad y estaba a orden para embestir y tomar la fuerza aérea para, digamos, sacar de acción a los A-37, los aviones que estaban apoyando la sublevación. Entonces, en algún momento tenían que acabárseles el combustible y necesitaban de una pista inmediata. Tomar esa pista era importante y teníamos dos unidades de fusileros que iban a lanzar un asalto contra las unidades cercanas de infantería. Prácticamente, en esa preparación para la defensa y posterior ataque, prácticamente transcurrió toda la mañana. El señor presidente estaba, según recuerdo yo, estaba en su despacho. Llegaron algunos de sus allegados, personas que lamentablemente le hicieron mucho mal a su imagen, porque se quiso estigmatizar al general Lucas como un general genocida, como lo que sucede ahora con el general Ríos Montt, digamos, como una Sí. persona torpe, como una persona, digamos, sin principios, olvidando que la historia es la que habla, pues, porque el general Lucas era una persona que desde cadete fue brillante. Él fue abanderado de la Escuela Politécnica, fue sargento encargado de la compañía de cadetes. O sea, era una persona con una, digamos, currículum muy destacado. Y eso lo había llevado a la presidencia, pues, ya después de haber sido oficial retirado. La situación es que el general Lucas, y tal vez esto es lo más importante, digamos, y más rescatable, cuando se dio cuenta, digamos, de la situación, porque algunos oficiales, digamos, de los que se estaban sublevados en la periferia de la Casa Presidencial, pidieron hablar con él, se acercaron, los recibió, le expusieron sus motivos, por los cuales ellos consideraban de que
él debía abandonar el gobierno. Y también pues expusieron sus puntos de vista sobre lo que ellos era su visión de la problemática nacional. Él creo que, digamos, asumiendo su posición como verdadero líder militar y líder nacional, digamos, nos llamó a algunos oficiales que estábamos cercanos a donde él se encontraba, y prácticamente entonces él dispuso de que, bueno, dio la orden prácticamente, no nos estuvo preguntando mucho, él dio la orden de que nos hizo conocer de que él iba a abandonar el poder, que él no estaba, que por sus intereses o por mantener el poder, digamos, él no iba a permitir de que hubiera, corriera sangre entre soldados y guatemaltecos, por supuesto, y que si era necesario, digamos, llevar a alguien más a conducir los destinos de la nación, que así fuera, que él se iba a ir y que lo único que él pedía era que no hubiera lucha entre hermanos soldados. Prácticamente, al finalizar la tarde, él se preparó, se organizó la comitiva y él se trasladó a la Fuerza Aérea, desde donde él prácticamente abandonó el poder. Yo creo que lo más rescatable de todo esto es el hecho de que él prefirió resaltar y hacer valer, digamos, los intereses nacionales sobre los intereses particulares, cosa que le falta, digamos, es hay kilómetros de diferencia con algunos de los de las personas, de los políticos actuales. Prácticamente él se fue, hizo un gobierno muy importante, toda la, tal vez un 80% de la infraestructura que tiene el país en la actualidad fue construida en su época. Yo recuerdo cuando nosotros lo acompañábamos como el tercer año de seguridad, en época, digamos, del enfrentamiento, cuando su figura corría riesgo al ir a inaugurar obras, todos los polideportivos, o sea, los centros deportivos de mayor capacidad y que han perdurado a través de tantos años, él los hizo, digamos, en todos los departamentos del país. Los grandes hospitales que aún están vigentes en el país, él los hizo también. Aparte de ello, la carretera al puerto Quetzal, la franja transversal del norte, etcétera. A él se le quiso endilgar corrupción, pero yo no dudo de que algunos allegados a él lo hayan hecho, como siempre pasa, ni los dedos de la mano son iguales. Pero sin embargo, él no tenía necesidad. Él era una persona que había, hijo de una familia campesina quechí, que en Cobán tenían importantes propiedades y habían sido luchadores siempre. Eso lo narra muy bien mi general Benedicto Lucas en su libro, en su crónica de su vida. Pero para mí, el 23 de marzo, tal vez lo más importante es hacer ver de que se reorganizó el Estado, se desarrolló una estrategia muy importante para recuperar, digamos, a las poblaciones que habían sido retenidas por el movimiento insurgente marxista, y prácticamente se consolidó la derrota estratégica de la guerrilla. Gracias, capitán. Aquí quisiera pues puntualizar, porque el tiempo lastimosamente se nos acaba, se sabe que nunca es suficiente, pero quisiera comentar pues que durante los 16 meses, el movimiento armado del 23 de agosto, el movimiento de rebelión que usted comenta, pues fue llevado a cabo por oficiales jóvenes de rango medio, podríamos decir, y ellos buscaron al general Ríos Montt y otros generales para que ellos dirigieran una junta de gobierno, de la cual después el general Ríos Montt quedó como jefe de Estado y gobernó durante 16 meses, en los cuales se generaron esas políticas de Estado que usted comenta, de recuperar a la población. Se dieron pues programas de reclutamiento, se les enseñaba a leer, se les daban insumos agrícolas, y eso fue visto por el Departamento de Estado de Estados Unidos
Ellos redactaron informes en los cuales hacían ver que la política de derechos humanos, la política de trato hacia la población civil del gobierno del general Ríos Montt era diferente a las otras, que había mermado las agresiones atribuidas al Estado y que por el contrario se habían incrementado las agresiones de la guerrilla contra población civil. Pues recientemente se desclasificaron algunos documentos que pueden consultar todos en la página de Facebook de la Fundación contra el Terrorismo. Ahí hay un enlace para Google Drive para que puedan descargar el documento. Es un documento oficial del Departamento de Estado donde ellos pues hacen ver de que las políticas durante ese periodo eran totalmente opuestas a las de un supuesto genocidio, que es el que ahora se pretende juzgar en contra del general Ríos Montt. Usted al principio hablaba también de que Estados Unidos abandona a sus amigos, a sus aliados, y pues tiene una doble moral, que en un momento dice una cosa y en otra, de acuerdo a sus intereses, dice otra. Lo vemos también ahorita en la guerra contra las drogas, donde nosotros seguimos poniendo muertos, seguimos poniendo recursos, mientras ellos legalizan el consumo en su país. Para finalizar, le quiero agradecer, capitán, por todo lo que nos platicó el día de hoy. Sería interesante que hagamos un programa específicamente sobre la historia de los movimientos guerrilleros en Guatemala para enfocarnos más en ese tema que pues puede servir de parámetro para otros países. Y le agradezco nuevamente que nos haya acompañado el día de hoy. Y si quiere dirigirse a nuestros oyentes, pues le dejo un minuto para que pueda despedirse. Muy bien, muchas gracias. Pues tal vez podrán ser, digamos, para la distinguida audiencia, digamos, alguna crónica sobre hechos que no inciden o incidirán jamás en la visión particular o en las vivencias de cada país. Sin embargo, yo creo que sí es conveniente mantener este tipo de crónica, digamos, interactuar a nivel latinoamericano o los alcances que podamos tener, porque ahorita estamos presenciando cómo languidece la opción de otro ejército vencedor que está siendo sacrificado perversamente por los gringos y por los cubanos. Obama está dispuesto a todo, ignorando todo lo que ellos han hecho en Guantánamo. Para ellos no hay derechos humanos cuando se trata de sus intereses. Bien lo decía un político destacado de ellos hace algunos años. Estados Unidos no tiene amigos, no tiene aliados, solo tiene intereses. Ahora van sobre el ejército colombiano, un ejército de 250 mil hombres que ellos entrenaron, que ellos equiparon con el Plan Colombia. Los lanceros colombianos han sido soldados distinguidos y guerreros exitosos de toda la vida. Y ahora, sin embargo, lo van a sacrificar. Y no me cabe la menor duda de que ellos lo saben. Los van a sacrificar como acaban de hacer ahorita, que acaban de sacar a uno de los distinguidos oficiales, que estaba participando en los diálogos de La Habana. Lo sacaron y lo trajeron porque ellos lo que quieren son marionetas con uniforme, que con tal de que les den suficientes dólares y que les den un retiro dorado, que se presten a traicionar a su ejército, y eso no creo que vaya a suceder. Sin embargo, ha pasado en otros países, pasó en Vietnam, ha pasado en todos lados, y la naturaleza humana es perversa. Por eso León 13 decía de que el hombre es intrínsecamente perverso, ¿verdad? Entonces, yo creo que los colombianos deben de poner sus barbas en remojo. Si la sociedad colombiana, digamos, con doble moral, digamos, le da la espalda a su ejército, se va a enfrentar dentro de unos años a una fuerza uniformada, sin mística, sin espíritu de lucha, digamos, permeada por el narcotráfico, ante terroristas que van a crear agitación, que se van a apropiar de los movimientos de masas y se van a apropiar, con la ayuda de Juan Manuel Santos, del poder político colombiano. Entonces, la historia, bien decía Santayana, que quien no conoce su historia está sentenciado a repetirla, y lo decía Avellaneda también. Entonces, yo creo que ese es lo importante de este tipo de interacciones, porque no debe repetirse. Debemos de crear las condiciones para que una Latinoamérica fuerte, unida,
le haga saber a Estados Unidos que nosotros no somos lacayos de ellos, que nosotros somos latinoamericanos con dignidad y que desvestidos de ideologías, pero con fuerte nacionalismo y fuerte espíritu latinoamericano, nosotros no necesitamos de ellos, no necesitamos de otra traición como la de Malvinas, no necesitamos de otras traiciones como la que le hicieron al ejército guatemalteco. Y pues yo siempre, es un gusto interactuar con ustedes y es un honor para mí, estoy para servirles. Bueno, muchas gracias, capitán, muchas gracias al ingeniero Bustamante, a todos nuestros oyentes, y me despido con esta frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que muchas gracias a todos, mi nombre es José Daniel Rodríguez y los invitamos a que nos escuchen dentro de 2 semanas, otra vez en el programa La Voz de la Fundación contra el Terrorismo. Buenas noches. Buenas noches.